Hasta el 26 de mayo no se registrarán apagones a nivel nacional, salvo excepciones esporádicas y puntuales por el mantenimiento de subestaciones eléctricas que afectarían ciertos sectores de Durán, Lago Agrio y Puerto Viejo, cuyos cortes serán avisados previamente. Sin embargo, Luque aclaró que el suministro regular de energía depende de la operatividad eficiente de Coca-Cola Sinclair. Pueda llegar a haber cortes que obviamente serán oportunamente comunicados, pero que serían esporádicos de acuerdo a las condiciones hidrológicas de esa central en específico. Además, resaltó que el gobierno nacional busca otras alternativas para salir de la crisis energética. Por ello, realizará un viaje a Centro y Norteamérica con el fin de mantener reuniones con posibles proveedores de generación eléctrica. Vamos a ver que ciertos proveedores realmente tengan en inventario lo que nos dicen en papel, porque lo que no queremos es meternos en un contrato en donde paguemos anticipo y luego resulte que recién el proveedor va a ver a quién comprarle los equipos. Asimismo, se está analizando la compra de una barcaza. Pero es muy probable que terminemos con el alquiler de una barcaza. Terminan aproximadamente costando 19 a 20 centavos el kilovatio hora. De la comprada, estaría costando aproximadamente $1,000,000 por megavatio instalado, por megavatio comprado. Además, la autoridad mostró su inconformidad por los réditos dorados que tienen los trabajadores de CENEL y CELEC con contratos colectivos y recalcó que se está buscando la salida jurídica para mermar este derroche de dinero del que se benefician pocos con montos millonarios. En total hemos pagado $588 millones del 2018 al 2023. Con esto de aquí pudimos haber instalado casi 580 megavatios que ahora han sido pagados en temas de contratos colectivos. Informó Maite Morán.